Mamá África, nada, con la salida de mi disco La Ruta 2019, me animo más a buscar en las raíces mías, en los ancestros, en África. Pienso que es la raíz de toda la música que viene a Cuba y que tiene la influencia de la música negra en todas partes del mundo. Entonces, es como una aventura musical que hago viniendo desde África. Un paseo por el Caribe, por América, en fin, por el mundo. Y nada, le propongo a la disquera Tumi Music y a su presidente Moffin, le agradezco una vez más por siempre confiar en mí y darme la oportunidad de hacer mi música, que el mundo conozca mi música. Y le propongo hacer este disco, como decirte, más acústico. Utilizo la guitarra, ¿sí? Que es el hilo conductor, porque la voy a entrenar con instrumentos, con la voz, piano, trompeta. Y dije, bueno, si vamos a hablar de África, vamos a buscar a alguien que represente la cultura bien. Y se le ocurre a Mofini. Me dijo, tengo un amigo de Senegal que quizás te pueda dar el toque que quieres dar al disco. Y apareció Amadou Diagne. Este hombre que toca la kora espectacularmente y toca la tama, toca varios instrumentos de percusión, canta también. Me vino a dar el acabado que yo quería en esta fusión de la música cubana con la música de África. Y nada, sí. Aparece en este tema que le da nombre al disco, Mamá Africa. También aparece la cantante Norita Gordy, una cantante inglesa que le da un toque de R&B, de gospel a este tema, que es una fusión de géneros. Es un canto a la paz, es un canto a la vida, es un canto a todo lo bueno que uno pueda dar. Por eso le puse Mamá Africa. Y nada, Mamá África África es la raíz, partiendo de toda la música que hago. Y repito, ¿no? Este tema es un canto a la vida, a la paz, a nuestros padres, a la familia. Y eso no es nada más lindo que cantarle a las raíces, ¿no? Mamá África tiene muchos hijos en diferentes zonas del mundo que han ido desarrollando esa cultura y llevándolo a sus regiones. En el caso mío, hoy simplemente he llevado esto a la música cubana, que tiene toda la influencia de esta de la música de África. Y nada, muy contento, gracias a todos los que participaron, no solamente en el disco, sino en este tema, Mamá África. Aquí está Molita, está la hija de Chucho Valdés, Leyani Valdés, que soy el piano. Y nada, muy contento. Ahí toco varios temas. Tengo que agradecerle mucho también a los músicos del patio acá de Cuba, a los legendarios. Ahí está el maestro Bobby Carcassés, que apareció en un tema que se llama El Chango y Songo, que es un tema que se me ocurrió hacer en la mezcla de El Chango y con el Songo, y le dio este toque de ska, estas cosas me quedé así. Y es uno de los invitados de lujo también. Su hijo Roberto Carcassés, que también aparece en otro tema espectacular que le hice a la mujer. Siguiendo por Mamá África, por las cosas que pasan. Yo quiero que ustedes conozcan, como hay tantos músicos que, y sobre todo amigos que participaron en esta producción, un tema donde participa Kemel Ferrer, un tema que le hice a mi hija Sadi. Mi hija Sadi es el espíritu mío que me da para que nace, para vivir. Ella viene aquí a este estudio, la Viena de Musas, toca el piano, me divierte, es el motor impulsor de las cosas que hago. Y le dedico este tema, este disco, a mi hija Sadi, a mi madre también, pues. Y nada, Sadi me llena la vida. Te amo, Sadi. Gitana es uno de los temas
que me gusta, que más me gusta del disco. Bueno, Moruga es un tema que salió a partir de un sueño. Se llama Yala. Ay, la, la, la.